¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Gannem y María de los Ángeles Aranda. En varias ocasiones hemos comentado que, como consecuencia del desarrollo de la biología molecular, que a su vez depende del desarrollo de la física, de la química y de muchas otras disciplinas, ha sido posible aproximarse a SARS-CoV-2 de una manera realmente que habría resultado realmente increíble incluso para los mejores biólogos de finales del siglo pasado. Gracias a la nueva tecnología podemos reconstruir con la ayuda de computadoras, a veces de supercomputadoras, la estructura completa de una proteína y esta estructura ya lo hemos comentado en otras ocasiones se vuelve verdaderamente imponente algunas proteínas como la famosa proteína de pico de los coronavirus tienen una estructura molecular que incluye a varias decenas o incluso centenares de miles de átomos si usted representa a esos átomos como pequeñas esferitas en la pantalla de una computadora el resultado final es verdaderamente medieval pensando, desde luego, en las catedrales que se construyeron en el medioevo, algunas catedrales fabulosas, enormes y llenas de detalles. Aunque la estructura, la complejísima estructura molecular de las proteínas, más bien me hace pensar en la Sagrada Familia, la catedral de, todavía sin terminar de Gaudí, que está en Barcelona. Busque usted en Internet lo que es el interior de esa catedral y vea las fotografías que hay en distintos rincones de ese lugar. Y verá lo espectacular que es. En todos lados hay siempre algún detalle nuevo. Y lo mismo pasa con las proteínas. Una sola proteína se convierte en una estructura gigantesca con la ayuda de la biocomputación. Y gracias también a las tecnologías asociadas a la biocomputación, <coughs> es posible no solo apreciar la estructura de la proteína, sino también reproducir su funcionamiento. En varias ocasiones hemos comentado que si usted quiere des descomponer a un automóvil, necesita primero descomponerlo, pero de veras bien, necesita aprender algo de ingeniería automotriz. Usted puede agarrar un martillo, un marro, un, un martillo para demolición, y golpear a un automóvil en veinte lugares diferentes, y lo peor que va a pasar es que se va a abollar y le va a usted a lastimar la pintura, pero el automóvil puede funcionar Tan bien como antes, a menos que uno de esos golpes, por suerte, eh, rompa una llanta, por ejemplo. Si usted sabe ingeniería automotriz, basta con un movimiento muy ligero, suficiente para arrancar un chip del lugar apropiado, para descomponer la computadora que se encarga de controlar la ignición y el automóvil deja de funcionar. Y si usted destruye ese chip y ya no lo fabrican, o no lo encuentran en el lugar en donde se descompuso el automóvil, allí se quedó el automóvil. Un movimiento ligero en el lugar apropiado genera una descompostura difícil de arreglar. Lo mismo está empezando a ocurrir con uh, la compleja estructura molecular del coronavirus en general y de la proteína de pico en particular. Gracias a que empezamos a entender mejor su funcionamiento, estamos en mejores condiciones de descomponerla. También lo hemos comentado varias veces. Esta proteína la encuentra usted en un montón de lugares diferentes. Incluso todavía lo estamos descubriendo exactamente en qué lugares de nuestro cuerpo aparece. En algunas fuentes de información como el Atlas de Proteínas Humanas que encuentra usted en, en Internet, y que es una, una fuente de información cada vez más rica, se llama proteinatlas.org. Si usted la revisa, verá en la zona de búsqueda que ya le tienen pre, eh, preconstruida una búsqueda para la proteína ACE2, que es la proteína que se encuentra en la membrana de algunas células y que sirve de punto de agarre para SARS-CoV-2. La proteína de pico de SARS-CoV-2 es afín a la proteína ACE2, se le pega y eso inicia además un proceso molecular que permite la entrada del virus. En el proteín Atlas no mencionan a las células de los pulmones, como eh, el, a los neumocitos, como células que expresen la proteína ACE2 y que por lo tanto es muy difícil que se les pegue allí el virus. En más de una ocasión, algunas personas observadoras nos han preguntado: bueno, ¿y entonces cómo le hace el virus para entrar a los pulmones? Y hay dos caminos. Bueno, hay varios. Primero, eh, eh, la proteína de pico no solamente es afina a ACE2, hay otras proteínas, pocas, pero hay otras proteínas a donde se puede pegar. Número dos, las, las células que se encuentran en eh, el interior de las arterias y venas expresan ACE2 y eh, los pulmones son especialmente ricos en arterias increíblemente delgadas los vasos capilares que forran a los alveolos esas células sí que son eh, afectadas por SARS-CoV-2 y al reventar estas células revientan los pequeños vasos sanguíneos y se quedan sin alimentación los neumocitos y se empiezan a morir los, los alveolos. Y finalmente hay artículos publicados en algunas revistas bastante serias que revelan que la proteína ACE2 sí que se encuentra en, en los neumocitos. Va tan rápido la investigación sobre SARS CoV2 que por primera vez en la historia no es posible mantener actualizadas a las fuentes de información más avanzadas que tenemos. Existen muchos efectos de este virus que son detectables para un histopatólogo. Los histopatólogos son los especialistas en observar al microscopio normal tejidos del cuerpo humano y no solamente del cuerpo humano, para detectar anomalías en ellos. Si usted aprende histopatología, usted puede reconocer de un solo vistazo al microscopio si una maraña de puntitos que se ven en, en el ocular corresponden a un pulmón humano y si ese pulmón está sano o no. Esa era una de las pruebas que nos ponían en la clase de histología en la carrera. El, el, el laboratorio estaba lleno de microscopios con una serie de preparaciones y uno tenía una X cantidad de tiempo para mirar todos los microscopios y decir, ah, pues yo creo que esto son células de tráquea, qué sé yo. Bueno, eh, puede sonar divertido, pero es tan increíblemente tor tortuoso, complejo y rico el interior de nuestro cuerpo. Y además son tan amplias, tan diferentes las técnicas que se utilizan para cortar y teñir los distintos rincones de nuestro cuerpo que el, 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 el salir vivo de, de ese examen no es fácil. Nuestro cuerpo es algo realmente complejo y, y, y rico. Bueno, pero lo estaba comentando de la histopatología, porque los histopatólogos que han estudiado los efectos de COVID-19 avanzado, han encontrado varios detalles curiosos. Por ejemplo, las células afectadas por SARS CoV-2 en los pulmones pierden sus membranas y se empiezan a fusionar. En lugar de ver usted un montón de células cada una con su núcleo, encuentra usted una masa gelatinosa llena de núcleos celulares. A esta condición, cuando las células se fusionan, se le conoce como sin sitio en ciertas circunstancias esto es normal en algunos organismos y en, algún, y, y en algunos momentos de su vida pero en los pulmones humanos no es normal los sin sitios eh, en, en el cuerpo humano los encuentra usted cuando normalmente cuando las células han sido atacadas de una manera muy peculiar por ejemplo en algunas formas de cáncer encuentra usted sin sitios. La generación de sin sitios está relacionada con la activación de la proteína de pico cuando choca con la membrana de células susceptibles. Al tocar la membrana de una célula que tiene el receptor ACE2, el virus se pesca a ella y se inicia un proceso molecular que permite la entrada del virus, y ese proceso molecular afecta la estructura molecular de esa región de la membrana. Esa afectación puede correr a toda la membrana de la célula y hacer que la membrana se haga más frágil. Si muchas células son afectadas, al tocarse las membranas de ambas de, de dos células afectadas pueden desaparecer aunque sea parcialmente, comienza a formarse un sin sitio. Estas observaciones fueron reportadas por histopatólogos y han servido para hacer diagnóstico eh, post morte no, no puede usted tomar muestras del pulmón de una persona enferma, de una persona viva. Pero bueno, el estudio de, 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 de personas fallecidas permitió detectar esta situación. Muchas veces, cuando se pide a los... Eh, es algo siempre muy, muy duro para todo el mundo, incluyendo para el médico que tiene que hacerlo. Muchas veces se le pide a las personas, a los familiares de una persona que fallece por alguna condición poco conocida o poco controlada, aunque sea muy conocida, que permitan hacer una autopsia. Las autopsias pueden revelar aspectos que luego sirven para hacer tratamientos efectivos. Como consecuencia de que eh, no pocas personas accedieron a, a, a esta solicitud que le digo siempre es muy difícil de hacer y de escuchar, según, según el caso, gracias a que mu muchas personas accedieron a esto, a pesar de lo, que, de lo que deben haber sentido, se hizo posible detectar esta situación la presencia de sin sitios en los pulmones. Bueno, ¿y esto qué? Existen varias eh, condiciones, le decía yo, en la cual pueden aparecer sin sitios. Por ejemplo, algunos, el, algunos virus y también algunos parásitos pueden producir la formación de sin sitios. Y esto, eh, esto es necesario como parte del proceso de replicación del virus, de, de, del virus o del uh, organismo del que estemos hablando. Eh, si, es una, eh, eh, si es un gusanito, si es algún otro, al, algún otro tipo de, de parásito, el, uh, el proceso de generación de sin sitios en ciertas zonas atacadas es necesario para que el animalito pueda replicarse, reproducirse. Existen algunos medicamentos que se usan principalmente para la atención de animales, aunque se han hecho algunos estudios de, de tolerancia en seres humanos, para el tratamiento de enfermedades, bueno, más bien de parasitosis, que no es exactamente una enfermedad, aunque es una condición de salud que puede llegar a ser muy peligrosa, que involucran medicamentos que bloquean la formación de sin sitios. Uno de esos medicamentos es la niclosamida. La niclosamida se conoce desde hace ya algunos añitos, fue descubierta en 1958, se encuentra en la lista de la en la lista de medicamentos esenciales de la Organización de las Naciones Unidas. Usted sabe que en muchos países del mundo, incluso países avanzados pero que tienen clima tropical, existen muchos casos de infestaciones de parasitosis. Se le llama infestación a la condición que ocurre cuando el cuerpo es invadido por organismos multicelulares. Por ejemplo, la sarna es una infestación externa, ocurre en la piel. Y, por ejemplo, eh, la oxiurasis, la, la, la presencia de oxiuros, que son unos gusanitos pequeñitos en el tracto digestivo, es una infestación interna. Aunque formalmente hablando debería ser externa porque, de nuevo, formalmente hablando, todo el interior del tubo digestivo es externo, está conectado con el exterior. Pero bueno, esa es una discusión un tanto hasta cierto punto académica que se tienen los médicos y los biólogos. Bueno, el caso es que desde hace mucho tiempo existen muchos problemas de infestaciones por gusanitos de, de todo tipo. El término gusano aquí lo usamos genéricamente. ¿no? no estamos siendo precisos desde el punto de vista biológico porque esta no es una clase de biología. Una infestación maltratada puede conducir a la muerte, a la ceguera y a un montón de, 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 de otras situaciones eh, terribles. Y es por esto que desde que existen los medicamentos antihelmínticos, los medicamentos que destruyen eh, parásitos, principalmente gusanos planos y gusanos cilíndricos, eh, desde que existen, se les considera como medicamentos esenciales eh, por parte de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud. En la niclosamida tiene mucho tiempo que no se utiliza muy seguido con seres humanos porque existen muchos otros medicamentos que funcionan bien en, la, en seres humanos. Hay medicamentos antihelmínticos que con dos pastillitas que se toma al mismo tiempo a la hora que usted quiera, Elimina casi por completo a cualquier posible gusanito, a casi cualquier gusanito que se pueda meter en el cuerpo, y también algún, algunas formas de amebiasis. Son medicamentos muy baratos, prácticamente no tienen efectos secundarios, no requieren de receta médica aquí en México. Entonces, la niclosamida es un medicamento que puede producir náusea, vómito, dolor abdominal, eh, picazón. Parece que no hay problemas, eh, eso sí es de, de, de usarlos, en mujeres embarazadas, pero por lo demás es un, es, es, uh, es un medicamento de, con efectos molestos. Lo que hace es bloquear la entrada de azúcar en las células del gusanito. Bloquea las proteínas que permiten la entrada de azúcar en las células del, de los gusanitos. Y acuérdese que las, lo que llamamos genéricamente azúcar, formalmente le deberíamos llamar eh, eh, glucosa, es fundamental para el funcionamiento de cualquier célula. Si usted bloquea la entrada de de azúcar a una célula, la mata. Eso es lo que hace la niclosamida. Alguna vez platicamos de la niclosamida porque ya en una ocasión anterior algunos investigadores señalaron que la niclosamida quizá podría ser un auxiliar en el tratamiento ...de COVID-19... ...bueno, un trabajo nuevo... ...publicado nada más y nada menos... ...que en la revista Nature... ...hace pocos días... ...habla precisamente de esto... ...¿qué tiene que ver con los insitios?... Bueno, ...se sabe desde hace tiempo... ...que cualquier... ...bueno, desde hace tiempo... ...desde hace unas pocas... ...unos pocos meses... Que cualquier medicamento que en el laboratorio impida la formación de sin sitios celulares, en, en células cultivadas de, de, de nuestro cuerpo o en células de animalitos de laboratorio, impiden también la absorción de SARS-CoV-2. Casi cualquier medicamento que impida la formación de sin sitios impide que SARS-CoV-2 entre al, al, a nuestro cuerpo se han identificado 83. Bueno, lo que hicieron los investigadores primero que nada, eh, se pusieron a estudiar en fuentes eh, en Internet qué experimentos se habían hecho a lo largo de años con medicamentos ya conocidos para, eh, para la ciencia y para la industria médica. Muchas veces cuando aparece un medicamento nuevo se le somete una serie de pruebas, primero para ver si los animales la toleran bien, luego pruebas en seres humanos, ya sea usted pruebas nivel 1, nivel 2, nivel 3, y como parte de ese proceso, de manera más o menos estándar, los investigadores que trabajan con estos medicamentos van documentando distintos efectos que encuentran en esos medicamentos. Como parte de esta documentación, a veces se incluyen datos que dicen este medicamento, bueno, esta sustancia candidata inhibe la formación de sin sitios. Estos investigadores entonces tomaron una base de 3.000 medicamentos ya aprobados para su uso en seres humanos para buscar medicamentos que pudieran prevenir la formación de sin sitios. Lograron eliminar a la mayoría de los medicamentos y se quedaron con 83 medicamentos que de manera clara inhiben la formación de sin sitios. En algunos casos estos investigadores encontraron eso por cuenta propia y en otros casos acudieron a la literatura y vieron que otros investigadores ya habían Visto si esos medicamentos prevenían la formación de sin sitios en casos de ataques de SARS-CoV-2. Luego tomaron esa lista de 83, de 83 medicamentos ya aprobados para su uso en seres humanos y se enfocaron en medicamentos que también pudieran. En experimentos de laboratorio, impedir de alguna manera la replicación del virus. Usted hace experimentos sembrando virus en tejidos humanos o en animales de laboratorio y les va dando distintos medicamentos y ve cómo se van comportando. Si usted encuentra que un, una sustancia inhibe la formación de sin sitios, e impide la replicación del virus. Esto lo sabe usted porque toma muestras de la sangre de un ratoncito, por ejemplo, y va contando la cantidad de virus que hay después de la infección. Si la cantidad de virus no crece porque le está usted dando ese medicamento, eso significa que el medicamento está bloqueando la replicación del virus. Entonces tiene un medicamento que impide la replicación del virus y que impide también la formación de sitios que por algún motivo parece ser un elemento necesario para que se desarrolle la enfermedad grave. Parece ser, esa es la sospecha, que si usted bloquea la formación de sin sitios en el pulmón, la enfermedad no se agrava. Cuando menos esa es la sospecha. Subrayo esto. No es un, un hecho demostrado. Bueno, estos investigadores, después de Cotejar todo esto de buscar medicamentos que inhibieran la producción de sin sitios y ver cuáles de esos medicamentos además impiden la absorción del virus, acaban nombrando a la niclosamida como un posible tratamiento importante contra la enfermedad grave. En Existen otras moléculas identificadas en este trabajo que también son muy efectivas. Una de ellas es la niclosamida, solo que de todas es la que con la que se tiene más experiencia, se conoce desde 1958, se ha probado mucho en seres humanos, ahora está en cierto modo abandonada para su uso en seres humanos porque hay medicamentos mejores y se usa principalmente en animales, pero ya se sabe cuál es el efecto en seres humanos, ya sabe hasta dónde se puede dar, hasta dónde no se puede dar, etcétera. Y lo que encuentran es que esta proteína bloquea lo que se llaman las, eh, el, eh, las, eh, los canales de calcio. En las proteínas de muchas células, prácticamente todas las células, más bien de todas las células, existen proteínas que, tienen, que son como pequeños poros, como pequeños popotes o pajillas, como se diría en, en, en España y en algunos otros países de habla hispana. Estos poros moleculares eh, sirven como guardianes que permiten la entrada o salida, según el caso, de ciertos átomos o moléculas específicos. Por ejemplo, hay tuberías en forma de poro que permiten únicamente la entrada de, uh, de glucosa. Y hay proteínas de este tipo que solamente permiten el paso de iones de calcio de, o de cloro o de sodio. Estas proteínas están continuamente bombeando sodio, cloro o potasio al interior o exterior de la célula, según el caso. Si este proceso se interrumpe, la célula muere de manera casi inmediata. Es un proceso que no se debe detener. Cualquier cosa que bloquea los canales de calcio produce unos problemas brutales. Por ejemplo, una sustancia que produce el bloqueo de los canales de calcio es la toxina producida por el clostridium botulinum, la bacteria causante del tétanos. Una pequeñísima cantidad de esa sustancia puede bloquear los canales de calcio de muchísimas células, generalmente actúa a nivel muscular que es en donde encuentra usted una mayor cantidad de canales de calcio en cada célula. Son las primeras células en ser afectadas porque necesitan muchos canales de calcio para funcionar. Más bien, la, más bien las células del sistema nervioso que alimentan a las células musculares. Ya lo estaba diciendo mal. Bueno, el caso es que si esas células dejan de funcionar correctamente, en lugar de enviar pequeños pulsos hacia los músculos para que estos se muevan a voluntad en una persona, los, eh, 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 las neuronas atacadas por las proteínas que bloquean a los canales de calcio, siguen enviando continuamente señales a los músculos. Los músculos se contraen y no se sueltan. Eso genera una contracción muy intensa, por ejemplo, de los músculos de la espalda, que genera un dolor terrible. Las personas que tienen botulismo muchas veces se la pasan gritando del dolor. Y es una enfermedad que puede ser rápidamente mortal. Necesita un tratamiento muy activo, muy bien dirigido y que no siempre llega a tiempo. Por eso es importante vacunarse contra el tétano si está uno expuesto a la enfermedad. Y si no también, porque en un accidente de automóvil puede llegar a ocurrir eh, eh, alguna situación que pueda, o un accidente también en el campo puede generar una situación que, que favorezca el desarrollo de, del tétanos. Pero bueno, muchas veces se puede aplicar la vacuna en el momento de llegar al área de urgencias y generalmente la vacuna se activa con suficiente rapidez. Ahí ya platicaremos un día del tétanos porque se ha aprendido mucho del funcionamiento del sistema nervioso gracias a, a esa enfermedad. Bueno, el caso es que la niclosamida le hace, en, 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 bloquea parcialmente el funcionamiento de los canales de, de calcio. Este efecto es especialmente bueno en parásitos y es malo en seres humanos. Por eso es que se puede tomar el medicamento sin que el medicamento mate a una persona, pero sí le produce molestias. El caso es que se ha encontrado que muchas sustancias que tienen el potencial de bloquear canales de calcio también pueden bloquear a la proteína de pico de SARS-CoV-2. Entonces, basándose en esto, estos investigadores hacen algunos experimentos con niclosamida y dicen: Mire, nosotros buscamos entre 3.000 medicamentos cuáles pueden inhibir la formación de sitios en los pulmones en personas con COVID-19. Porque el, el sentir de la comunidad es que, si se pudiera evitar este fenómeno, se podría evitar la enfermedad grave o, cuando menos, manejarla mejor, controlarla un poco mejor y darle mayores oportunidades al paciente. Bueno, de estos 3.000 que pueden producir este efecto, encontramos 83 que en pruebas de laboratorio, con animales o en, o en cultivos de tejido, impiden además la correcta replicación de SARS-CoV-2. Le estorban al virus. Y de todos estos medicamentos encontramos que la niclosamida, un medicamento conocido desde 1958, es especialmente efectivo junto con otros más, pero que tienen efectos secundarios más serios. Nuestro mejor candidato de esta lista de 3.000 medicamentos es la niclosamida porque es muy efectiva. No es la más efectiva de toda nuestra lista, pero sí es la más efectiva con el menor número de efectos secundarios y además ya se conoce su funcionamiento en el cuerpo humano. Y explican por qué. Pues este Al igual que otros medicamentos que son capaces de inhibir la formación de sin sitios y, y que inhiben un poco la actividad del virus, este, esta sustancia bloquea canales de calcio. En, al final del resumen de este artículo los autores dicen traducido, traduciéndolo libremente de, del inglés usted puede buscar la versión en inglés directamente en Nature dice estos descubrimientos sugieren un mecanismo potencial para la patogénesis de COVID-19 que es la formación de sin sitios y apoya el reutilizar la niclosamida como terapia. Estos investigadores apoyan la idea de que la formación de sin sitios en, en los pulmones forma parte del proceso de la enfermedad y que el bloquear la formación de sin sitios podría reducir la gravedad de la enfermedad. Es una propuesta. Y encuentran que este medicamento tiene ese efecto. Conclusión. Con la ayuda de a, varias tecnologías diferentes, in, bioinformática, biología molecular, estadística, el, histopatología, etcétera, etcétera, con la combinación de la experiencia de varios expertos diferentes, estos autores dicen: oigan, además de todo lo que estamos haciendo en términos de vacunación, en términos de utilizar medicamentos ya conocidos para el tratamiento de SARS-CoV-2, como ha pasado con más de uno que hemos mencionado a lo largo de este, de este tiempo, proponemos la posibilidad de utilizar raniclosamida como parte del tratamiento de pacientes intermedios y graves. Si esta propuesta es aceptada, entonces va a pasar por todo el asunto este de hacer algunas pruebas en, en, en adicionales en laboratorio, luego pruebas en seres humanos con COVID-19. Y si eso funciona, rápidamente podría aplicarse a gran escala en hospitales para reducir la mortalidad, sobre todo de pacientes graves. La lucha contra COVID-19 procede por muchos caminos diferentes. No me gusta utilizar frentes, ni batalla, ni ese tipo de, 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 de términos militares, porque ya, ya, ya tuvimos bastante violencia organizada en el último siglo como para seguir utilizando esas palabritas. Pero la lucha contra esta enfermedad involucra al talento de muchas personas diferentes que trabajan desde muchas perspectivas diferentes. Se involucran físicos, matemáticos, biólogos, médicos de muchas especialidades diferentes, químicos, y tarde o temprano van saliendo caminos que sugieren nuevos tratamientos, nuevos mecanismos de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Le decimos esto. Porque ahora que ya estamos cerca de ganar la batalla, porque tenemos vacunas efectivas, porque ya entendemos mejor al virus, etcétera, etcétera, mucha gente se está desesperando. Y mucha gente escoge escuchar a, a gente que habla sin bases. El dióxido de cloro no sirve contra COVID-19. El, 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 no existe un tratamiento homeopático que sirva contra COVID-19. Vaya, si usted acude a las redes sociales, va a encontrar una lista interminable de historias falsas sobre lo que sabemos de esta enfermedad. Y eh, eso muchas veces genera una sensación de, de desazón. Por un lado, Parece que las vacunas no, no sirven, según algunas personas. Luego otras dicen que hay medicamentos que podríamos usar y que no se, quiere no se quieren utilizar porque eso no le conviene a las farmacéuticas. Ese tipo de mentiras lo que generan es desorientación y el que mucha gente abandone la disciplina necesaria para terminar de ganar la, 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 la carrera contra esta pandemia. Lo que necesitamos es seguir utilizando la mascarilla distanciamiento social, vacunas, hágale caso a las autoridades de salud y el mensaje final de siempre no pierda la calma. Recuerde que hay muchos expertos de todas las disciplinas de la ciencia que están trabajando por mil caminos diferentes para encontrar nuevas soluciones a este problema y las están encontrando. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en, en PayPal, el explicador gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador Siempre Somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.